va a tomar una captura de pantalla y va a grabar el audio para ponerlo en mi tarjeta. Ahí va. Tree started bending. Ok. Y ahora aquí tenemos ya la tarjeta creada. Yo no voy a minar oraciones utilizando Anki ya. Simplemente voy a utilizar Migaku. Hola, ¿qué tal, futuros políglotas? ¿Están listos para que les explote la cabeza con este video tutorial? A mí me ha explotado muchísimas veces intentando hacer minado de oraciones y simplemente es como hacer un maldito proyecto de ciencias del cual siempre salgo reprobando. Porque si es que lo llego a lograr, algo se desconfigura como al mes y ya no puedo utilizarlo, o simplemente, como en el caso de Yomi-chan, por ejemplo, ya no existe la extensión y entonces todo ese video se volvió inútil. Muchos de ustedes me han estado pidiendo un tutorial sobre Migaku, pero yo también, como he seguido a Migaku muy de cerca, sabía que iban a cambiar muy pronto la aplicación, así que no valía la pena hacer un tutorial, pero ahora tenemos la versión moderna de Migaku. Migaku nos da la opción de no utilizar Anki, pero aún así poder minar oraciones, que eso es lo genial. ¿Qué es el minado de oraciones y por qué es importante? Es cuando en una oración hay una o dos palabras que no entiendes, extraer las palabras, por eso le decimos minar, y ponerlas en una tarjeta. Por ejemplo, podría ser una tarjeta como esta, así manual, o podría ser Anki, o en este momento lo que te voy a comentar hoy, Migaku. Puedes repasarlo al paso de los días hasta que se te quede en la cabeza con una imagen, con el mismo audio donde lo escuchaste, y eso es una súper gran ventaja. Déjame te cuento cómo aprovecharla al máximo. Te juro que no tienes que copiar ni un solo código o meterte al registro de tu computadora para hacer esto. No, ya es simplemente tan fácil como instalar un programa. Vamos allá. Ahora, quiero decirles desde cuándo he querido yo hablar de esta extensión, que es desde 5 de septiembre de 2023, que fue cuando me suscribí en el plan anual. $5 al mes. Esto es si lo pagas anualmente. Si lo pagas mensualmente, sale un poquito más caro. Entonces, para que sepan que esto no es gratis, no estoy intentando engañar a nadie ni nada, y este video no está patrocinado para nada. Simplemente quiero que vean que realmente he utilizado la extensión. Migaku es básicamente una extensión en la computadora y una aplicación en el celular. Estuve probando Migaku en Edge, el de Windows, y es horrible, detestable. No se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Por favor, quiéranse un poquito y no vayan a utilizar Migaku en Edge. Ok, entonces aquí en Chrome, ya estamos ahora sí en el buen browser. Vamos a poner la extensión y vamos a instalar Migaku Learn Languages, agregar a Chrome. En el momento que se instale, ustedes van a ver esto, pero en cuanto lo cierren, se va a ir la extensión. No se preocupen, es nada más cosa de darle clic aquí. Y les recomiendo que de una vez le den clic a la cosita aquí azul para que les aparezca siempre el icono aquí arribita. Entonces vamos a darle clic aquí y vamos a loguearnos en nuestra cuenta de Migaku. Hacerte la cuenta es completamente gratis. Déjenme me logueo para que todos veamos qué es lo que nos va a salir. Ok, aquí ya me logueé. Una vez que estés logueado, te va a aparecer esto, que tienes que elegir el lenguaje que estás aprendiendo. Entonces nada más le van a dar aquí en inglés y inmediatamente se van a instalar todos los diccionarios importantes. Ahí están, chicos, ya no tienen que hacer nada. Eso es todo, ya. Denle unos, ¿qué? Se tarda como 1 o 2 minutos, depende de la velocidad de su internet. Y eso es todo. Y ahí tenemos, ya está terminando y ya terminó. Vas a ver esta cosa, tú ignóralo nada más. Vámonos aquí al diccionario. Aquí es donde tú creas la tarjeta. Lo que nos interesa a nosotros es ver una serie o película y hacer una tarjeta automáticamente de lo que estamos viendo. De tomar una palabra que no conozcamos y volverla una tarjeta que podamos repasar después. La configuración es súper sencilla. Te vas a ir aquí abajito, donde dice configuración, y aquí ya se instaló lo que necesitamos, pero como nosotros hablamos español, vamos a instalarle una cosita más que dice instalar de aquí, de la biblioteca. Vas a buscar el que se llama English Spanish. Te recomiendo que instales este porque así te van a incluir algunas definiciones del inglés al español. Y listo, ya se instaló. Ahora, vámonos aquí otra vez a donde dice diccionario. Muy importante acá, si tú estás usando Anki en este momento, puedes darle clic aquí al engrane, puedes mandarlo a Anki o puedes usar el Migaku Memory. Es una cosa nueva que tiene Migaku, que es básicamente como un Anki en línea, pero que tú tienes que entrar ya sea a la aplicación de celular o dentro de la misma página web. A futuro también vas a poder estudiar dentro de la misma extensión. Por ahora no está disponible esta opción y todo se comparte. Toda la información, todas las tarjetas que agregues, todo lo que estudies va a estar ahí contenido. Al estar editando el video me di cuenta que no les comenté cómo hacer mazos donde van a ir las tarjetas de vocabulario. Así que déjenme decirles rápidamente cómo. Aquí en esta parte vamos a darle aquí en donde dice Study Migaku, que nos voy a llevar a la página web de Migaku tal cual. Esta es la
página en la que vamos a encontrar todas las tarjetas que vamos creando para que podamos usarlas después al estudiar. Cuando tú instales Migaku, el mazo que te va a aparecer es este de arriba, el de Mining. Creo que ese es el que está como por defecto en la aplicación. Pero si tú quieres, puedes hacer uno más específico. Por ejemplo, yo hice este de una serie que estoy viendo en este momento que se llama Kingdom y planeo dividir mis mazos depende de la serie que esté viendo. Así va a ser como más fácil recordar el contexto de la palabra y no va a estar tanto en desorden. Y aquí es otra cosa muy mala de Migaku, no es nada intuitivo el cómo hacerlo. Mira, aquí abajo a la derecha, en estos cuatro cuadritos vamos a darle clic. Y aquí vamos a darle clic a la derecha en estos tres puntitos y vamos a darle en crear nuevo deck. Y aquí vamos a elegir un nombre para nuestro mazo. Por ejemplo, vamos a llamarlo English, ¿no? Muy original. Pues vamos a ponerle English, salvar y ya estuvo. Ahora todo lo que tenemos que hacer es volver a abrir nuestra aplicación de Migaku. Y en la sección de diccionario, que está aquí mero, vamos a poder elegir el mazo donde queremos poner nuestras tarjetas. Por ejemplo, el de Mining, que es el que está por defecto en la aplicación. El que yo creé para japonés, el de la serie que estoy viendo, Kingdom. Y ahora el que acabamos de crear, que se llama English, que es el que vamos a usar por el resto de este ejemplo. Y por cierto, si no aparece el deck cuando le des clic aquí, probablemente es que aún no carga en la base de datos de Migaku. Prueba cerrar la aplicación, simplemente cerramos la ventana y la volvemos a abrir aquí. Le damos clic acá, Open, y así una o dos veces ya debería aparecer. Pero bueno, volvemos contigo, Mr. Salas del pasado. Eso es todo en cuanto a configuración. Ahora, ¿cómo hacemos para crear las tarjetas, verdad? Que es lo más importante. Vamos a dejar abierta la extensión de Migaku y nos vamos a ir a Netflix. Vamos a checar algún programa que tenga, recuerda, audio en inglés y subs en inglés, pero tienen que ser subs CC. Te recomiendo que busques algo original de Netflix o alguna serie de Netflix o algo así, porque esas normalmente tienen CC sí o sí. Esta serie, por ejemplo, la de la Segunda Guerra Mundial, aquí podemos ver que tenemos el audio en inglés original y también tenemos subtítulos CC. Entonces, checamos aquí arriba en la barra de herramientas de Migaku. Vamos a darle clic en video CC y vamos a elegir English CC, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque elegimos aprender inglés. No nada más te da las palabras y todo, sino que también te das cuenta que arriba tiene la transcripción de fonética de muchas de las palabras, lo cual está súper útil para el inglés. Por ejemplo, tenemos esta oración y digamos que yo no supiera la palabra bending. Quiero saber qué significa y quiero agregarla. Con mi mouse voy a poner el mouse encima de la palabra y voy a apretar Shift una vez, la tecla Shift. Ya con eso me sale aquí el significado de la palabra y además puedo agregarla a mi mazo de tarjetas. Vamos a hacer eso, es con un simple clic. Lo que va a pasar es que va a tomar una captura de pantalla y va a grabar el audio para ponerlo en mi tarjeta. Ahí va. There's a terrible noise and the tree started bending. Ok, y ahora aquí tenemos ya la tarjeta creada. Ok, como te podrás dar cuenta, aquí está todo. Eventualmente Migaku te va a poder hacer la traducción automática a español. Pero si no, de mientras puedes literalmente tomar esto, ponerlo en ChatGPT o en Google Translate y para que tengas la traducción, ¿no? En caso de que quieras tener la traducción, lo traduces y lo pones acá en Sentence Translation. Incluso si quieres, puedes borrar esto de arriba para que nada más tengas la definición en español. Ahora, una vez que terminamos nuestra carta como queremos que está, que realmente no tuvimos que hacer nada, es todo automático, aquí podemos elegir si la queremos mandar a Anki o a Migaku Memory. Yo te recomiendo que la hagas en Migaku Memory, es lo más nuevo, se ve más bonito y si estás pagando la membresía de Migaku, de todas maneras ya lo incluye, no veo por qué no utilizarlo. Pero en caso de que no, puedes mandarlo a Anki. ¿Qué es lo malo? Que la verdad creo que esto ya es cosa de Migaku, porque Migaku quiere que utilices su propio software y creo que por eso ha hecho medio inconveniente el pasar las tarjetas a Anki. Te voy a mostrar. Una vez que le das en crear carta, se va a Anki y desafortunadamente se va al mazo que diga predeterminado. Así que si estás estudiando dos idiomas a la vez, lo siento, se te va a juntar tus, por ejemplo, las mías de japonés, que son estas, con, ahorita vas a ver, y como te das cuenta, no funciona bien porque se ve toda pegada. O sea, la versión de inglés solo funciona muy bien con el de Migaku tal cual, o sea, la herramienta de Migaku. Por ejemplo, ahora sí la voy a dejar en Migaku Memory. Vamos a crear la tarjeta. Así de fácil está. Y ahora podemos cerciorarnos de que está la tarjeta. Si nos regresamos a Migaku Memory, que es la página, vamos a checar si ya está aquí. Aquí tenemos una nueva, ¿no? Vamos a ponerla aquí y ahí está. Bending. There was a terrible noise and the trees started bending. Entonces, bending era como doblar o algo así, ¿no?
Vamos a darle clic. Y ahí está, ¿no? Tenemos la imagen para recordar en dónde la vimos y también tenemos la definición de la palabra. Si me meto a estudiar en el celular, en la aplicación de Migaku, ya también me va a aparecer aquí. Por ejemplo, aquí la tenemos ya. Ahí está. Y la acabo de hacer ahorita, ¿no? Y pues podemos checar a ver qué tal. Y es exactamente... Es la misma tarjeta y la puedes estudiar aquí en el celular o en la computadora, lo cual es genial, porque creo que a muchos eso es lo que no les gustaba, ¿no? Que no podían usar realmente lo del minado en el celular. Ahora, si te preguntas, ¿puedo minar en el mismo celular? Desafortunadamente no, aún necesitas hacer el minado de oraciones en la computadora para después pasarlo al celular. Pero yo he leído por ahí en el Discord de Migaku que están pensando en hacer una manera de que puedas minar y crear tarjetas en el mismo celular para estudiar en el mismo celular. Entonces está genial, pero es una promesa, no es nada que realmente esté dado por hecho. Si les interesó, les voy a dejar un link abajo en la descripción, en el primer comentario fijado. Esto no es patrocinado, pero en caso de que ustedes se registren y utilicen la aplicación con ese link, a mí me dan un mes gratis para utilizar esta aplicación. Así que me serviría un montón si se registran con ese link, porque aparte de que les va a ayudar a ustedes, también me van a dar a mí oportunidad de seguir utilizando esta gran herramienta que claramente va mejorando cada día más. Iba a darles un ejemplo también con japonés, que es lo que yo he estado usando realmente, pero ya siento que el video está muy largo, así tal cual. Si les interesa saber cómo estoy usando Migaku para japonés, déjenme un comentario abajo y a lo mejor hago un video al respecto. Y también expando en algunas preguntas que tengan sobre Migaku, además de mostrarles mi progreso con el japonés y qué es lo que he estado haciendo con el idioma. En caso de que eso te interesó y ya quieres cómo hacerlo, pero no tienes el dinero disponible o simplemente no quieres pagar, te voy a recomendar que cheques ese tutorial. Es básicamente la versión gratuita de esto. En ese entonces se llamaba Yomi-chan, ahora se llama Yomi-tan, pero es básicamente lo mismo. Así a lo mejor puedes darte una idea y luego a lo mejor, si te gustó, migrar a la mejor opción, en mi opinión, que sería Migaku. Class dismissed.